Preparen sus doritos, su cola cao. Sirena. Está por comenzar el programa de Mr. Mesar. Bienvenidos chicos al programa de Mr. Mesar. Estamos haciendo un taller de dibujo digital con tablet digital. Bueno, el primer tema acá es poder subir la fotografía desde un celular y traspasarlo al PC. Lo que estamos haciendo en este momento es con la varita mágica seleccionar algún punto para empezar a pintarlo. Esta imagen está realizada basado en la ciencia ficción y en relatos espaciales. Estamos con la varita seleccionando los objetos para poder pintarlos. Entonces, cuando se selecciona, vamos al selector de color que se encuentra a mano izquierda, donde está el cuadradito negro o blanco, y se selecciona el color que usted desee. Igual que los ajustes del pincel para la pintura en el tablet. Yo le agregué dinámica de color y bordes húmedos. Ahí le estoy agregando, para eliminar los bordes del cuaderno, una especie de fuego naranja que la vamos a ir detallando durante el desarrollo del curso. Bueno, si se dan cuenta, estamos utilizando un estilo de dibujo entre manga y la ciencia ficción de Moebius, el dibujante de Francia que estuvo durante años en la revista Metal Hurlant. Y es una especie de subrealismo que fue sacado del fotógrafo Isaac Middleton de a finales del siglo XIX. Bueno, ahí estamos detallando un poco la llama de fuego que está borrando la línea del cuaderno y que
puede servir para crear la sensación que pertenece a un organismo mucho más grande al dibujo. Ahí estamos realizando una base para los pies. Es una base lumínica que entran en juego colores del amarillo y el naranja para dar ese efecto de que está caminando sobre unas plataformas ovaladas, más redondas. El individuo que está en el espacio. Estamos realizando la zapatilla con la varita mágica, las pintamos de color blanco crema y le estamos poniendo unos colores cremas a la zapatilla para que parezca que realmente son unas zapatillas. Guardando el trabajo por si se cae el sistema, y estamos pintando los bordes exteriores de la, como una especie de ventana, porque se ve afuera el planeta Tierra y es una visión extraterrestre del dibujo. Son dos individuos humanos que están al parecer dentro de una especie de nave espacial, pero están, si se dan cuenta, como bajo una hipnosis. Y esas especies como algas que están ahí flotando, que tienen cola, son seres eléctricos con inteligencia. Twilight Zone.
¿Se acuerdan de La Dimensión Desconocida? Esto es algo muy parecido a La Dimensión Desconocida. Ahí estamos agregando detalle al especie de traje verde de la del astronauta. Estamos empezando a pintar un objeto extraño que está flotando enfrente de la mirada del personaje, que tiene una especie de luminosidad y que elegimos colores violeta claro. Selector de pincel. Estamos dando a la zona la luminosidad que abarca dentro del espacio luz y sombra. Si se dan cuenta, la luz que refleja está desde afuera, desde el espacio externo hacia la cabina espacial que están estos dos personajes. Entonces, el objeto que estamos dibujando en este momento claramente está llenando de una luz artificial dentro de la cabina, por eso se tiene que colorear alrededor de la imagen, porque está emitiendo luz. Estamos empezando a pintar esas como algas lumínicas, que son un cuerpo inteligente, que están rodeando al individuo y están flotando dentro de la... A lo mejor es para alimentarse de estos dos individuos que están dentro de un espacio extraterrestre en una dimensión fuera del planeta Tierra. Bueno, básicamente se ocupan, si se dan cuenta, pincel, programar el pincel como lo quieren. Varita mágica ocupamos al principio para seleccionar y pintar más rápido los lugares, y después en el tablet empezar a detallar el dibujo. Las capas están a mano derecha, abajo, y se pueden crear nuevas capas en la selección capa que está arriba, donde dice duplicar capa. Entonces uno aprieta capa arriba, en la mano arriba, y dice nueva, copiar, duplicar capa. Y uno dice aceptar y aplica capa. Abajo también, donde está, donde dice capas, a mano derecha, hay un icono que tiene forma de hoja. Entonces ahí dice crear una capa nueva. Las dimensiones que estoy ocupando son las de 1280x720. Entonces, si necesitas crear una capa nueva, a mano derecha, abajo está el icono. Y si quieres duplicar una capa, está arriba, en capa, duplicar capa. Si quieres acoplar la imagen o combinar las capas, ahí mismo en capas se abre una ventana y dice abajo acoplar imagen o combinar capas.
estamos tratando de pintar la especie de chomba con los colores que tiene el aparato ese lumínico que está mirando el individuo. Le falta bastante detalle. Dándole detalle a la plataforma y a las zapatillas. Bueno, a mano derecha del dibujo, se dan cuenta, hay una especie de personaje extraterrestre gris. Ya les voy a hablar sobre ese personaje. Estamos pintando un poco el color de la Tierra, el planeta, una especie de isla con tonos café, del claro al claro oscuro, igual que el agua, celeste a celeste más oscuro. La atmósfera de color blanco. Utilizamos el selector de pincel para aumentar o disminuir el tamaño del pincel. Ahí ustedes estaban viendo que sale un recuadro, se puede subir y bajar el tamaño del pincel. Bueno, aquí estoy dibujando a este ser extraterrestre con unos ojos grandotes que he sacado literalmente de uno de los personajes de Isaac Middleton de a finales del siglo XIX. Es este dibujo que se ve bastante sencillo. Para aquellos que no saben dibujar muy bien y que piensen que ese dibujo no vale nada, no, todo lo contrario, chicos, vale toda la pena esos dibujitos que parecen que no son muy buenos, trabajarlos. La práctica hace el maestro y es cosa de hacer dibujo tras dibujo y así de a poco se aprende. Por eso les expongo uno bastante sencillo, porque si expongo uno avanzado, es para gente avanzada. Bueno, ahí estamos haciendo como las sombras del ojo del ser extraterrestre. Si se dan cuenta, ocupo zonas que están más oscuras que otras. Grises claros, grises oscuros. Eso se va midiendo con el corrector de color, que está a mano derecha, donde está el cuadrado de color gris. Ahí se pincha con el mouse y aparecen los colores. Si quieres más grande o más chico, arriba también está el tamaño del pincel, que a mano derecha. O sea, tenemos arriba y a mano derecha para los parámetros del tamaño del pincel.
ahí seguimos dándole al rostro del extraterrestre con variaciones del gris y del color medio violeta que está del objeto, porque ese objeto lumínico contamina toda la sala de ese color.
Thank you.